Is everything fine? Yes, teacher. Yeah, Except cool. you. Yeah, it is cold today, and here it is raining a little bit. How is it where you live? Where you live? I'm sorry. Is It's it cloudy. raining? Chicos, wake up. Aquí solo hace frío porque no está lloviendo. Okay, cool. Hace poquito frío. Yeah. Solo frío, no llueve. Ay, donde yo vivo sí está lloviendo un buen y hace un buen de frío. Así de plano. ¿Y en Tiza, profe? Aquí está lloviendo un poquito. Está como la chispita nada más. Y sí, hace frío. Sin lugar a dudas. Okay, chicos. So, la clase anterior estuvimos terminando el tema de fundamentos acerca de comercio electrónico, ¿va? Fue una introducción al comercio electrónico. ¿Tienen algunas dudas? No, profe. No, profe, creo que lo viene muy bien explicado. Y aparte, usted también lo explicó bien. De hecho, creo que se me pasó. No les cargué el video del jueves, entonces se los cargo hoy. Porque sí se me fue la onda y ya no lo hice, pero lo hago el día de hoy. And today we are going to talk about acerca del otro tema. El tema que vamos a revisar el día de hoy es acerca de la viabilidad de su tienda en línea. Entonces, para esta situación, nosotros vamos a necesitar recordar varios de los conceptos que estuvimos revisando en la sesión anterior. ¿Va? Y también vamos a hablar un poquito acerca de WordPress. Oh. Profesor, la tarea que tenemos que, bueno, el cuestionario solo es acerca del glosario. Ajá. Okay. Sí, en realidad solo son conceptos. Quienes ya realizaron el cuestionario, ¿se les hizo complicado? Está sencillo, ¿no? No, profe, no está complicado. No está complicado, pero sí está muy largo. Pero está fácil. Okay. Es que yo sí, bueno, o sea, sí sentí que eran un poco de preguntas, pero están fáciles de responder. Okay. Bueno. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la viabilidad de las tiendas en línea. Vamos a ver qué tan rentable podría o no ser
una tienda y vamos a utilizar algunas herramientas para ver sobre todo el volumen y la tendencia de nuestros keywords, ¿va? En un principio, pues la viabilidad de nuestra tienda nos la van a estar dando los keywords. Recuerden que siempre que van a emprender un negocio, necesitan crear un negocio y una estrategia. En este caso, hablando de e-commerce, pues el negocio y la estrategia van a ser en línea, ¿de acuerdo? Entre estas, entre algunas de las preguntas que debe responder su negocio son el ¿qué vas a ofrecer? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué palabras clave definen tu producto o servicio? ¿Y cómo puedo encontrar productos que vendan? Es decir, si yo fuera cliente, ¿cómo encuentro este producto? Esa parte es importante de saber. Entonces, ahorita que ya están organizados en equipos, por cierto, ya pueden ver la lista por ahí en el módulo cero. Hay una página que publiqué con todos los equipos. Por favor, revisen que estén, que pertenezcan a un equipo. En teoría, pues ya todos están asignados, pero... Profe, pues, creo que uno se puede ver, aparece con candadito. Ah, ok. Dejen, quizás se me pasó publicarla. Déjenme lo checo de una vez. Módulos. Yo sí la tengo publicada, chicos, aquí en equipos de trabajo en el módulo cero de introducción. A ver, déjenme, me meto. Sí la tengo publicada. Ustedes deberían poder verla. No, profe. Candadito, profe. ¿En serio? Sí. A ver. ¿Podrían checar ahora? Sí, profe. Va, porfa. A mí me sigue apareciendo con candados. Voy a quitarle la publicación. Parece que hay como imágenes, pero no me carga nada. O sea, no sé. Tiene como... A mí aún me aparece con candados. Sí, a mí también, profe. Equipos tercero G01 PNG, pero no me carga nada. A lo mejor es el candado lo que no te carga, amiga. Porque el candado parece como una imagen. Ya, está raro. Si no, entonces se los transcribo y volvemos a checar, ¿va? O a lo mejor alguien más lo está checando en computadora. Yo lo estoy checando en celular, no sé si sea por eso. Sí, yo en compu y aún así aparecen los candaditos. Curso comercio electrónico, módulo cero, equipos de trabajo. Es que está un poco raro porque a mí sí me carga, pero si no lo checo, ¿va? Y se los vuelvo a publicar. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, de todas formas ustedes saben que estaban organizados ya en equipos.
Entonces, ¿qué tal si me cuenta un equipo qué producto va a ofrecer? Un dispensador de croquetas para mascotas. ¿Para mascotas en general o para perros? Para perros. Ok. ¿Lo van a, el producto ustedes lo van a comprar o ustedes lo van a armar? Se supone que lo vamos a armar nosotras. Ok. ¿Cuál es la propuesta de valor de su producto? ¿Cómo? ¿Saben qué es una propuesta de valor? No lo tengo claro. ¿Como un precio estimado al que pensamos darlo? ¿Cómo, cómo? ¿El precio estimado al que se piensa comercializar? No. ¿Lo que lo hace ser diferente? Ajá, sí, yo también pienso. ¿Qué es lo que hace ser diferente? ¿Qué me dan ustedes que no me dan los demás? Entonces, bueno. Si vamos a hablar del dispensador de alimento, ¿qué tiene tu dispensador que no tengan otros? ¿O ustedes como negocio qué me van a ofrecer que no me ofrezcan otros? Pues que este se maneja por una aplicación y que por medio de esa aplicación tú decides la hora en la que el dispensador va a soltar las croquetas y el agua para tu perro. Y aparte que tiene una cámara y un micrófono por el cual tú le hablas y puedes observar a tu perro cuando tú no estás a casa. Y eso es algo que los demás dispensadores del mercado no tienen. Ok. Entonces no va a ser un dispensador así como muy para gente de mortales. Va a ser un dispensador pues para que lo compre la gente más no sé, con cierto poder adquisitivo, porque no creo que sea tan económico, ¿o sí, Irma? No, no, está diseñado principalmente para personas que tengan una jornada de trabajo de 12 horas o más, y pues va a estar aproximadamente entre 3,000 y 4,000 pesos por toda la tecnología que va a tener incluida. Ok, o sea, gente que esté todo el día fuera de la casa, que quiera la mascota de un mueble más, y que tengan lana, ¿no? Bien, bien definido el nicho. Sí, profe. Okay. Sí, profe. ¿Cómo pueden, qué palabras clave les llegan a la mente? Calidad, innovador. Okay. Recuerden que tenemos dos tipos de palabras clave. Tenemos palabras clave de una sola palabra, valga la redundancia, y tenemos palabras clave long tail. Las long tail pueden ser varias palabras, ¿va? Pero enfocadas hacia el mismo producto o servicio. Calidad es un, así como tal, es un término muy general. Entonces necesitamos buscar términos más delimitados, más cercanos a tu producto. ¿Podría ser como vigila tu mascota? Podría ser. También como pues responsabilidad, porque te estás preocupando porque tu perro coma a sus horas o... Ok, o responsabilidad, pero hay que juntarla, hay que unirla, hay que darle a la palabra responsabilidad un contexto. Del producto, ¿verdad? Porque si solamente pones palabras así como generales, como responsabilidad y calidad, pueden salirte muchas otras cosas. El concepto de la palabra, otros productos, otras cosas. Si yo simplemente escucho la palabra responsabilidad, creo que lo primero que me llega a la mente es una serie de alumnos que sí hacen su tarea.
¿Puede ser como beneficio? Beneficio también es muy general, con cómo lo mezclas, cómo lo juntas para que se relacione con la palabra dispensador de alimento. A lo mejor, no sé cómo se me olvidó la palabra que utilizas como para decir que cuidas de más a tus perros, como que es esa gente que está en ese estándar social, que como que más que un perro es su hijo. Entonces, ¿perrijos? Los que tienen perros. Sí, podría ser. Porque pues hay personas que trabajan esa jornada de horas y pues realmente no, nada más le dejan de comer a su perro y ya no es como que... Sí, no, y de aparte, o sea, hay gente que sí literal tiene perrijos, ¿no? O sea, les ponen un nombre, les visten... Esa soy yo, profe. Ok, entonces, pues sí, como que para ellos está más cercano este concepto, ¿no? Sí, podría ser que ocupen esa palabra. O a lo mejor, cuida a tu mascota desde casa, no sé. Podría ser cuidados de mascota, ¿no? Sí. ¿Qué otra palabra habíamos dicho? Habían dicho la de calidad, pero no la enfocamos hacia los perros. La de responsabilidad, pero no la enfocamos hacia los dispensadores de alimento. Vigila a tu mascota. Estar. Vigila. Estar. Bienestar, ¿cómo lo relacionamos con los perritos? Pusieron en el chat responsabilidad canina. Ok, déjenme checar el chat. Ay. Podría ser también interactúa con tu mascota porque trae un micrófono agregado. ¡Ay, chicos, qué enfermos! No es cierto. La verdad es que está muy bien un producto. Me suena muy innovador. Ay, no veo el chat. Aquí está. Responsabilidad canina. Sí, sin duda. Y la principal ventaja es que van a poder venderlo a través de internet. Y vendiéndolo a través de internet, pues llegan a cualquier rincón del mundo, ¿no? Entonces, eso está genial. Tienen más alcance, ¿no? Sí. La verdad es que tienen un buen producto. Y con la magia del internet, pues la verdad es que pueden llegar a cualquier parte, ¿no? Ok. ¿Cómo encontrarían su producto, chicos? Si ustedes, a ver, por ahí alguien, no vi el nombre, pero alguien me dijo, yo soy de esas, cuando les dije que tenían perrijos. ¿En dónde compras las cosas para tus mascotas? ¿Cómo encuentras a tus proveedores? ¿De pues forma es que... física o cómo? Yo es física, porque primero siempre la llevo al veterinario y es, bueno, espero sugerencias del veterinario. Por ejemplo, mi perrita ya está grande. Ajá. Entonces la llevo al veterinario y él me recomienda su alimento, me recomienda las cosas que debo de darle, como vitaminas y demás. Entonces, ahí mismo, pues yo tengo... Bueno, o el veterinario te da la facilidad de decirte dónde puedes comprar las cosas. Por ejemplo, le doy un alimento que es Proplan. Y ajá, ese alimento no lo venden en todas las tiendas. Así que el veterinario me dice dónde lo puedo encontrar específicamente cerca del lugar en donde vivo. Muy bien. Entonces, él mismo se vuelve como un facilitador de la información. Y aparte, viendo la necesidad, también se volvió un proveedor, porque él ahora también lo vende. Entonces, ya es como, bueno, ¿quieres ese alimento? Pues lo compras aquí.
Pero también te da como que las opciones para que tú puedas encontrarlo. Pero casi nunca lo hago por internet, lo hago siempre de manera presencial. Ok, entonces para el equipo que va a hacer estas ventas, quizás sería importante por ahí lanzar alguna campaña publicitaria enfocada ya no nada más al nicho, a tus clientes, sino igual y también a los veterinarios, para que conozcan tu producto y puedan, pues, hacerte promoción, ¿no? Ok, entonces, de esta forma, chicos, ustedes tienen que pensar acerca de su producto e ir estableciendo, además de todo lo que saben que se necesita para la implementación de un negocio, pues en el caso del e-commerce en específico, tienen que contestar a estas cuatro preguntas. ¿Qué van a ofrecer? ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Qué palabras clave definen su producto? ¿Cómo encontrar los productos que venden? ¿Va? Aquí Jimena, a través de sus pláticas, pues nos cuenta cómo ella está encontrando actualmente los productos. Entonces, es importante considerar todos estos elementos, cómo los clientes actuales están están llevando a cabo la satisfacción de esa necesidad. ¿Va? Quizás ahorita el producto no existe, entonces tienen que buscar un producto equivalente o cercano al que ustedes van a desarrollar para innovar y ver cómo la gente lo está buscando y qué podrían hacer ustedes para mejorar. Sí hay, profe, pero como que muy muy estéticos o muy, no sé, muy normales, pues nada más es un dispensador como de chicles y pues ya. Nada más que dicen que son de croquetas y eso es todo. Ok. Entonces, pues aquí finalmente ustedes están innovando un poco al ponerle las camaritas, micrófonos y 20,000 detalles extra que hacen su producto diferente, ¿correcto? Sí, profe. Muy bien, chicos. Ok. Siguiente. Los keywords. Recuerden que los keywords son una palabra o una combinación de palabras que los buscadores web van a clasificar. Con esta palabra, los buscadores web van a clasificar su página en búsquedas orgánicas. Son todas las formas diferentes en que algún usuario puede introducir en el cuadro de búsquedas cuando necesita alguna información en específico. En las sesiones pasadas, nosotros hablábamos acerca de un negocio de venta de auriculares y de audífonos. Entonces, esas son como keywords sencillas, pero también tenemos keywords de cola larga, long tail, que son ya más palabras, son dos o más palabras que se van a combinar con alguna palabra referente a tu producto. Por ejemplo, tenemos audífonos alámbricos, auriculares inalámbricos, auriculares Bluetooth, audífonos Bluetooth, auriculares Wi-Fi, audífonos Wi-Fi. Pueden tener la palabra AirPods, esa sería un keyword sencilla. Pueden tener, no sé, audífonos inalámbricos Movo o audífonos inalámbricos Philips o audífonos inalámbricos para Xbox One. ¿Va? Estas son palabras clave de cola larga. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, profe. Ok, entonces aquí hablando acerca de las
de las palabras clave para el equipo de sus compañeros, teníamos el dispensador de alimento, que sería un keyword long tail. Tenemos a los perrijos, cuidados de la mascota, vigila tu mascota. Esta era responsabilidad canina. Entonces, la mayoría son long tail, ¿va? Incluso algunos ni siquiera contienen la palabra dispensador de alimento. Aún así, son buenas palabras para que los busquen en internet, ¿va? O para que ustedes pudieran posicionarse. Más adelante vamos a ver si estas palabras son adecuadas o si producen un volumen de búsquedas adecuado para un negocio. Ok. Ahora, Google, en su sitio de AdWords, lo primero que te dice es: piensa en palabras que podrían introducir los usuarios para localizar tus páginas y asegúrate de que esas palabras están incluidas en tu sitio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Ahora, en una tienda que ustedes mismos implementan, pueden tener los siguientes elementos. A ver si todavía existe este sitio. Acá Organics. No, ya no existe el sitio, solo existe la página. ¿De qué era, profe? Acorganics es una tienda donde venden cosas orgánicas, alimentos orgánicos. Ya saben, cafecito y cosas así. Dice, en su descripción de la empresa le pusieron: es una organización dedicada al desarrollo y producción de una nueva y sana alimentación. Acorganics es una organización dedicada al desarrollo de una nueva y sana alimentación. Sus productos innovadores, una mezcla de salud. Vendemos productos orgánicos naturales. Pero no dice cuáles son esos productos orgánicos naturales. Son como malteadas, como café, cositas así, de estas cosas de estos tipos de alimentos al que le llaman orgánicos. Por eso de ahí viene la palabra organics. Acá es acá de Acapulco, porque la dueña de la tienda es de allá de Acapulco, la tienda funciona en Acapulco. Pero quería ver su tienda web. Y no la veo. Vamos a buscar alguna otra tienda en línea. A ver, vamos a ver Vamos a buscar alimentos orgánicos. A ver si esta es una tienda. Alguna de estas es una tienda.
Esto es más bien como un blog. No está, no veo que vendan. Pero si hacen conversiones, porque pueden interactuar ustedes con esta página de airesorgánicos.mx, aires de campo. ¡Ay, qué inspirador! Hasta se me antoja una ensalada. No, no es cierto. Mejor vamos a echarnos una barbacoa, ¿no? Sí, profe. Este... No. Quieren dar como que una imagen muy natural del producto, ¿no? Como que si todo fuera 100% natural. Sí, 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 de hecho. Así son las cuestiones orgánicas, ¿no? Con los alimentos. Bueno, este es Recipedia. Tampoco viene... O sea, también está todo muy bonito, muy sano, pero me quedo con los tacos de suadero y al pastor, gracias. Creo que alimentos orgánicos no fue una buena palabra. Busquemos una tienda con otras cosas. A ver, comprar alimentos orgánicos para que no me salgan blogs. Ah, aquí está Aires Orgánicos. ¡Ea! ¡Osh! ¡Osh! ¿No escuchan mi audio, verdad, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Oh, se oye del nabo. No hagan eso en sus páginas. Y ahora yo ya no los oigo a ustedes. ¡Osh! Calla, 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 calla. Ok, creo que ya tienen un ejemplo, chicos, de cosas que al principio, cuando ustedes crean su página, les pueden sonar interesantes, pero en la práctica no lo son. Si no fuera porque ahorita estamos en clase, yo ya habría cerrado esta página. Imagínense a alguien que... Ay, no, ya, bye. Perdón, imagínense a alguien que está en el trabajo... Se le ocurre de puro churrazo entrar a la tienda y le empiezan a salir estas cosas, pues luego los van a cerrar, ¿no? Y ustedes no van a generar sus ventas. Muy bien, ¿siguen ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe, aquí estamos. Creo que ya se iba a acabar esta sesión. Profe, entonces, sí, obviamente no es buena idea poner música a nuestras páginas, ¿verdad? Pero ¿y ellos por qué las ponen? ¿Con qué objetivo? ¿Con el que te sientas como ambientizado con la página o qué? No, yo creo que más bien lo ponen porque no han recibido asesoría. Acerca de marketing. Yo creo que eso es lo que pasa. O sea, alguien les dijo, vamos a ponerle una cancioncita a nuestra página y pum, toda la gente va a entrar. Y les agradó la idea. Pensaron que era bueno, pero pues la verdad es que pues, no es tan bueno. No. Querían transmitir como que tanta paz con su página que resultó molesta. Posiblemente. ¿Sabes porque qué? Suena la canción como que intenta ser muy relajada. Y es que, chicos, o sea, ustedes, si por ejemplo alguien de ustedes decide poner un negocio para crear negocios en línea, ayudar a sus clientes a que distribuyan su producto y ustedes crean la tienda en línea, Y le hacen un posicionamiento y hacen que su cliente venda su producto, pues con el tiempo van a ir viendo que hay clientes bien extraños que te piden cada cosa. Entonces, muchas veces, pues es así como de, pues, al cliente lo que pida,
pues tú agarras y le pones la página, ¿no? Pero no este. Y el cliente ni siquiera te escucha, de repente se nos pone rejego. Entonces dices, bueno, pues ahí va tu video, ¿no? O ahí va tu cancioncita. Pero la verdad es que, pues yo no he visto que las páginas así den buenos resultados. De hecho, si ustedes ponen un video dentro de su página o ustedes ponen un... o canciones, como ahorita, de entrada, si están conectados a través de su red de datos del celular, o sea, sin Wi-Fi, no les va a reproducir ni el video ni la canción. El navegador automáticamente los bloquea porque, como ustedes saben, los videos usan muchos datos. Entonces, necesitan tener el permiso de forma explícita del usuario de que sí quieren ver ese video para que no se consuman sus datos. Los videos, si se van a empezar a reproducir de forma automática dentro de una página web, tienen que ser, se empiezan a reproducir, pero sin audios. ¿Va? No, el mismo navegador bloquea el audio. Y también, pues, es por cuestiones como de seguridad. Solo que aquí en esta página, como era puro audio, y como estoy conectado a través de Wi-Fi, pues sí lo hizo la reproducción, pero la verdad es que no es como muy buena idea. Ahora, en esta tienda, chicos, pues aquí tienen, como pueden ver, tienen los productos. Esta es como una estructura típica de una tienda en línea. Tienen un menú con algunas, bueno, el quiénes somos, que describe a su empresa. Algunas categorías de los productos que están vendiendo. Algunas pues, categorías y subcategorías, como aquí en el caso del origen animal. No sabía que hubiera como carne animal orgánica o algo así. Igual y es otra onda. Tienen los productos, la página de su producto. Un anuncio para hacer una conversión. Y usualmente cuando tienen tiendas, hay gente que también en su misma tienda hace un blog. Dentro del blog, lo que hacen es como poner comentarios o resultados de investigaciones o cosas que quieran decir acerca de un producto, ¿va? Pero el objetivo del blog no es vender el producto como tal, sino más bien dar a conocer.